Gracias Carolina, Francis, Yerjan y demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes. Ella ha mejorado mucho su estado de maldad y eso es bueno. En el tiempo que tiene con nosotros ha mejorado mucho su estado de maldad. Pero eso qué significa. Eso es bueno. La gente no puede ser totalmente bueno. La gente tiene que ser un chin malo. Ah, tú estás diciendo que ella se ha convertido tiene ahora más maldad que antes. No, claro, lo que pasa es que hay cosas que tienen que hacer con oye, lo que dijo de Suiza es que en Suiza no está sequío. No, yo no dije eso. Cuando hablo de la masa. Maldad tienes tú, amado, que lo está diciendo en el aire, para que la gente lo sepa. Verdad, porque ella lo dijo fuera de aquí con nosotros. Miren, maldad es lo que Francia hace. Déjame desarrollar mi tema, que no te dejo mucho tiempo. Lorenzo dice que es ilegítimo la designación de presidente de Luis Abinader porque han caído miembros del partido. ¿Cómo no? Oye, pero usted estará loco. ¿Cómo no? Miren. Yo he estado mirando el tema alrededor de Juan Encarnación, el ex pelotero. Y eso me llama mucho la atención, pero básicamente la reflexión que quiero hacer rebasa un poco el término de lo estrictamente material y jurídico. Yo quiero ligar el aspecto jurídico con el aspecto filosófico de la misma ciencia del derecho, o sea, el derecho como ciencia. Que hay una vieja discusión larguísima donde hay un Hans von Kirchmann, así se llamaba un filósofo alemán que dijo, para justificar, pues él planteaba que el derecho no era ciencia. Y él decía, lo que pasa es que los pájaros cantan y las flores crecen de la misma forma desde los tiempos de Plinio. Se refería a Plinio, el poeta romano. Dice, pero una decisión del legislador convierte en basura bibliotecas enteras. Y es verdad. Si el legislador te cambia el código, por ejemplo, como va a pasar con el código penal el día que sea, te cambia el código, todo lo que se escribió acerca del código penal actual es basura. Sirve nada más para corar mesas y evitar cojera de muebles, nada más. Y él tenía razón. Pero eso no quita que el derecho se haya construido como una manera de control social a todos los niveles. Todo el derecho tiene una característica de control social. El derecho penal lo tiene más por sus propias características fundamentales como derecho y por lo que intenta preservar. Pero todo el derecho tiene esa finalidad. Pero el derecho, la base fundamental de su existencia y de su aplicación tiene que ser la idea de que se aplica a los seres humanos, de que se aplica a entes sociales, a gente de la sociedad. Era entendible cuando pasamos del sistema que teníamos en el cual el rey, el emperador, el monarca, decía, no, yo estoy aquí puesto por Dios, yo soy el representante divino en la tierra, por eso yo hago lo que me da la gana, porque Dios me aplaude todo lo que yo hago, porque es por él que yo lo hago, es él que me dice lo que tengo que hacer. Cuando ocurre la Revolución Norteamericana en 1776, que se aplica por primera vez la primera constitución en el mundo, a pesar de que ya veníamos con una historia, el siglo de Pericles, vamos a olvidarnos de esos aspectos porque no me va a dar tiempo. Pero es a partir de ahí que comienzan las constituciones, y esas constituciones luego eso los ratifica en Europa en el 78 cuando se proclama la libertad a través de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Revolución Francesa, en una palabra. Estamos hablando de un acontecimiento que cambia la humanidad. ¿Qué pasa? Que al cambiar la humanidad había un problema y era, no podemos justificar ahora que la ley se aplica porque Dios manda a que el monarca lo haga, porque ya no hay monarca, ahora hay una república. Entonces se estableció el mecanismo de la representación popular, se estableció el mecanismo de la característica de esa organización suprasocial, que es el Estado, que es el que tiene que equilibrar todas esas teorías que venían trabajándose, pero que se pusieron de manifiesto en la Revolución Francesa. La República, que es la que surge a partir de la Revolución Francesa como entidad política, ve a la sociedad, al
a todo el Estado, pero sobre todo la parte social, lo ve como más importante que el individuo en términos emocionales, en términos particulares. O sea, decir, un entorno. Exacto, para la ley de aquel tiempo, lo importante era el conglomerado, el Estado, la sociedad. El individuo no tenía esa importancia. Pero ¿qué pasa? Tras la existencia del acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial, donde cambia todo el panorama político, constitucional, etcétera, la visión que se tenía, entonces surge en ese movimiento llamado del neoconstitucionalismo. Me están haciendo señas, por eso me río. Surge lo que se llama... Ese de la DGC. Sí, ese de la DGC. Surge el movimiento neoconstitucionalista y surgen los estados sociales y democráticos de derecho. Esos estados sociales y democráticos de derecho lo que hacen es darle una mayor foja de derechos al individuo. Se como parece tal. Al de aquí. Eso dice la nuestra, ¿verdad? Pues bien, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la autoridad, he dado este recorrido histórico larguísimo para llegar a este punto. La autoridad, cuando tiene un caso, sobre todo esa lucha desigual que se presenta cuando el Ministerio Público persigue a un ciudadano. Cuando el Ministerio Público persigue a un ciudadano, es como si dijéramos Mohamed Ali en la flor de su juventud, cuando le ganó a Foreman, por ejemplo, en Zaire, que le decían Ali Boumaye, Ali mátalo, era lo que decían los zairenses. Pues imagínense ese Mohamed Ali en una pelea frente a frente con el chamo de aquí. Un hombre de 5 pies, un hombre de 5 pies que a lo mejor no se ha puesto un guante nunca y que con simplemente soplarlo, Mohamed Ali le iba a ganar la pelea. Y esa comparación que yo acabo de hacer, exagerada, es precisamente la que se da cuando el Estado persigue a un ciudadano. Es lo que este caballero que tengo aquí a mi diestra, en la parte de atrás, digo, me queda un poquito detrás mío, sí. No vayan a pensar otra cosa, dice, una patana llena de cemento. O sea, ese enfrentamiento es totalmente desigual. ¿Qué ha hecho la ley? Como tú eres un ciudadano y tienes derecho, yo voy a poner barreras para que ese superpoderoso, ese Mohamed Ali que es el Estado, no te entre a trompar inmediatamente y acabe contigo en segundo. Y entonces se ha creado la ley. Por eso cada vez que un ministerio público inicia una persecución, tiene que pensar en eso. Tiene que pensar que él tiene toda la parafernalia del Estado a su favor y ese ciudadano no tiene nada, a excepción de una defensa pública que con el tiempo ha ido bajando su calidad. ¿A qué me refiero a esto? Me refiero al caso de Juan Encarnación. Todo el mundo ha dicho, incluyendo su propia familia, incluyendo sus hijas, una hijastra que duró 16 años con él, ha dicho, mi papá es incapaz de tocar a nadie. ¿Pero qué pasa? Lo están acusando de haber tocado a una menor, violencia de género, intrafamiliar y sexual, y ahí lo que hay es una venda en los ojos y el derecho se fue a la mierda. Muchas gracias.